Ricardo Nene Mesa, nuestro músico, embajador cultural declarado por el Consejo Deliberante en el año 2009, tuvo la brillante idea de dedicarle y componer un tema a la Virgen de Fátima. Y, por supuesto, esto fue reconocido, sobre todo por el padre Sandro Zacarías. En el marco del festival recibió una distinción. Nosotros dialogamos con él. En el año 2009, por declaración del Consejo Deliberante, fue designado embajador cultural. Es uno de los referentes de la música popular de Montecarlo y lo dejó bien demostrado por sus letras y canciones que hablan de nuestra idiosincrasia e historia. Es hijo de Leandro Mesa y de Vilma Becker. Nació un 7 de noviembre de 1946 en Montecarlo. Estamos hablando de Ricardo Nene Mesa. Desde muy joven, no solo se dedicó a interpretar temas, sino que además se dedicó a componer y a adentrarse selva adentro, marcando profundas huellas en defensa de la cultura regional. Su trayectoria artística, de más de 40 años, se fue fortaleciendo con la participación en grandes escenarios, como ser el Festival de la Música del Litoral, Festival Nacional de la Yerba Mate en Apóstoles, Festival Nacional del Chamamé en Entre Ríos, Abrazo Azul y Blanco en Rosario, participó del homenaje a Don Isaco Abitbol en el Teatro San Martín de Buenos Aires, entre otras tantas presentaciones. No hay dudas que en cada una de sus producciones imprime un fiel estilo tradicional, describiendo en sus canciones paisajes misioneros y recreando historias de viejos personajes de la región. Y es con este espíritu que tuvo la aspiración de dedicarle a la Virgen de Fátima uno de los temas más escuchados y replicados por los feligreses. Esto le valió un merecido reconocimiento por parte de la Iglesia, que se dio en el marco de la celebración por el Día de la Virgen de Fátima. La verdad, muy emocionado con el reconocimiento que me hicieron hoy acá en la Iglesia Católica, con el Padre Chino que ha reflotado el chamamé mío, que estaba un poquito olvidado, estaba un poco quedado, nadie lo había cantado, y entonces él cuando vino acá se puso a escuchar la letra, ¿no? Y le gustó mucho y le hizo cantar en la iglesia. Y es un chamamé que le hice con el alma a la Virgen de Fátima, que es la patrona de nuestro pueblo. Y desde entonces van los caminos de nuestra tierra de par en par, con tu mirada tan dulce y tibia, sembrando paz y amor al pasar. Mi milagrosa Virgen de Fátima, mirando al cielo le pido a Dios, para que siempre nos ilumine en el camino de nuestro andar.